Feria. Bienvenidos, tarde de mucho calor, aunque aquí adentro en la nave, obviamente, de la Feria de Puebla, está increíble. Obviamente, el ambiente y toda la gente que ya se está reuniendo, toda la gente que está pasando por aquí, los invitamos a que se acerquen. Grabación del día de hoy del Fusil Televisión, obviamente, desde las instalaciones de la Feria de Puebla 2019. Bienvenidos todos ustedes, espero que nos acompañen, porque tenemos tarde musical. Aparte, también vamos a estar platicando con unos buenos amigos, así que vamos a tener una tarde muy completa desde el stand de Puebla Comunicaciones. Mi nombre es Fernando Jara y les recuerdo los contactos de nosotros con ustedes, muchas vías para que estemos en comunicación. Ya lo saben, en el Facebook, El Fusil Oficial, Twitter, El-FusilMX, así como nuestras cuentas en Instagram, como El Fusil TV, y nuestro canal en YouTube también, de igual manera, como El Fusil TV. Entrevistas musicales, conciertos y muchas otras cosas más van a encontrar en nuestro canal oficial del Fusil TV. Mucha actividad, porque aparte en el marco de la feria, como ustedes saben, hay siempre muchísimas cosas que descubrir. Aparte del palenque, está el foro artístico, que ya arrancó desde hace un par de semanas, ya se presentó el Gran Silencio. El primero de mayo está Moderato, también estarán los amigos de DLD, que como que DLD ya parece que vienen los paquetes de las ferias, o sea, con unas chelas y unas semitas. Entonces tienen que estar de ley los amigos de DLD todos los años en la Feria de Puebla. Esa parte como de rock and roll, obviamente hay muchos artistas más. Digo, el palenque sigue con sus actividades de los fines de semana y todo lo que puedan encontrar también de actividades alternativas dentro del marco de la Feria de Puebla. Así que los invitamos todos los días, de lunes a domingo está funcionando hasta el próximo 12 de mayo. Vengan con la familia, diviértanse, descubran muchas cosas, compren también productos locales, que es otra parte de la importante que tiene la feria, es decir, artesanos y mano de obra local, obviamente, y de muchos productos que también, de muchos artesanos y productores locales, así que también hay que mover esa industria. Así que bueno, después de toda esta invitación, y lo vamos a estar haciendo durante todo esta hora, los invitados del día de hoy, que me da un placer que hayan tomado la invitación. Hace unos 10 días estuvieron con nosotros con otros proyectos, hacen muchísimas cosas, pero bueno, lo importante es que hoy nos acompañan y lo estaremos viendo tocar en unos minutitos más, y también más adelante para la gente que está aquí, que se quiera quedar con nosotros, el buen karma para poder mover el bote, así que no se despeguen de la pantalla de Puebla TV. Pero bueno, Santiago en la guitarra, Santiago Lara, que ya nos acompaña, hermano. Gracias por el tiempo, carnal. Digo, gracias, mucha chama. Yo también de del otro lado, hombre. Salud, hermano, al menos de lejitos. Hola, amigos, ¿cómo están? Santi, muchas gracias por tomar la invitación del Fusil, obviamente de Puebla TV, carnal. No, muchísimas gracias a ti por invitarme. De verdad, un gusto andar aquí dando el rol. Oye, digo, de repente, ahorita que tenemos en nuestras espaldas, digo, parte de los programas del Fusil, nosotros conocemos a Santiago ya de hace un par de años, no un par de años, un par de sino desde lustros. Los inicios, no sé si antes de Blake. Yo la primera vez que fui con Rostro de Gala. Rostro programa, de Gala. Sí, así como 9 años. 9, 10 años más, sí. O menos que hicimos sesión. 10 años. En aquella ocasión volteamos de cabeza algunas cosas, si no estoy mal. ¿O fue en el siguiente proyecto? Fue en el siguiente. Fue en el siguiente. ¿Cuál fue el siguiente que grabaste? San Diego, claro. Ahí anduve. Hemos andado muchas veces juntos, ¿verdad? Muchas hace, veces. ¿Hace 10 años cuántos tenías, Santiago? Muy poquitos, 10 menos. 10 menos, no le saque, diga la verdad. Tenía, cuando te conocí, como 18, 19 años. Estos 10 años de trabajo, Santi, te han llevado por muchos otros proyectos, por muchas agrupaciones. Sí. Obviamente, parte de los que te conocemos, conocemos el proyecto mayor con el cual estuviste rondando durante mucho, pero estos 10 años de experiencia de pasar entre tantos proyectos, de ser hoy productor también de bandas, como con los amigos de Old Shaggy, más otros proyectos, ¿qué es lo que te ha dejado la música, por ejemplo, hermano? Pues me ha dejado mucha satisfacción, yo creo, y muchas lecciones también. Me ha hecho ser humilde, me ha tomado por todos lados, me ha dado como muchas lecciones, muchos amigos también y mucho aprendizaje. Siento que eso es lo que más agradezco, que he tenido la oportunidad de que, aunque me arriesgo a lo loco muchas veces, pues he podido aprender y conocer siempre a gente que está ahí ayudando y apoyando. Hoy estás solo, de alguna forma. Nos siguen acompañando los amigos, en los instrumentos, etcétera. Pero después de 10 años de pasar con tanto proyecto, por ejemplo, desde tu perspectiva, desde afuera incluso, con el tiempo que estuviste fuera de la ciudad de Puebla y que sigues estando fuera de la ciudad, ¿qué es lo que le falta a la escena poblana? ¿Por qué no está tan consolidada con los proyectos? Y hablamos a lo mejor de los mismos proyectos de hace 15 años, como los Snorkels, como los Guanábana, los mismos integrantes de Skamakers, que son integrantes de muchas otras agrupaciones, los mismos Pegajosos, el regreso de alguna forma de repente también de las bandas, como los Stoners, que van a regresar en unos van a regresar, ¿verdad? Van a regresar, digo, para la gente vaya a ver Atlixco. Eso está súper chido. Pero a lo que voy, o sea, seguimos hablando de una escena que no está consolidada, ¿no? Desde tu perspectiva y desde fuera de... ¿Qué le falta a la escena en nuestra ciudad, mi Santi? Pues, en realidad, no tengo idea. Creo que
cuando estuve viviendo aquí, lo que más tratamos de hacer todos fue como un grupo de amigos, que fue como la mejor etapa que viví en esta ciudad. La verdad me encantó cuando todos como trabajábamos y cooperábamos juntos. Yo creo que la verdad la gente de Puebla es muy chida, en general también como que el público siento que ahí está y siento que también los proyectos ahí están y yo creo que más bien es cuestión de como tú sabes, de conservar ese ritmo y conservar ese paso y creo que en algún punto pues se va a llegar a consolidar poco a poco porque también pues somos de, cada quien son nuevas generaciones y cada generación va aprendiendo cómo hacer las cosas de mejor forma. Y de cierta forma, tanto la ciudad ha ido creciendo desde que yo soy niño y viví aquí, siento que ha ido creciendo mucho y ahorita igual siento que poco a poco también los proyectos van a ir surgiendo porque propuestas creo que sí hay muchas muy buenas igual, entre nuevas y viejas, ajá, están muy buenas y la gente siento que igual va a los conciertos y va a los lugares y solo creo que es un poco de esperar a que las cosas se den por sí solas cuando se tengan que dar. Ahora, tú creciste con una generación muy fuerte en la ciudad, o sea, hablamos, bueno, yo decía a los Blake, hablamos del proyecto como San Yago, pero de todos los proyectos que se generaron en ese momento o esa movida, que era Cholula, que era el Decibel, que era Cuica, que era Pulque para Dos, que era el mismo estudio Traje en el Centro, o sea, todos esos lugares y todos esos compañeros musicales, el 80% desapareció. Sí, ¿verdad? O sea, ya no hay esa generación, salvo 20%, 10% que siguen tocando. Sí, eso es sorpresivo, pero creo que igual al final en la música siempre es así, como que es una cosa de resistir y creer y más que una cosa de funcionar inmediatamente. Entonces, pues o sea, al final el que está ahí porque lo amo. Sí, yo creo que eso es lo que estaría bueno. O sea, como que la expectativa no esté puesta en la fama, ¿sabes? Sino yo creo que la expectativa debe estar puesta en la realización artística de cada persona para que las cosas sean poco a poco se vayan conectando y uno no pierda la paciencia porque realmente todos tenemos un camino y realmente hay muchas formas, no hay nada como escrito, yo creo. Entonces, al final uno puede hacer lo que uno desee con las cosas que tiene, con los recursos que hay alrededor. Porque te digo, cuando yo empezaba a hacer las cosas como más con amigos, era solamente, había todo, o sea, había espacios, había bandas, había foros y lo empezamos a llevar a cabo y se hizo una súper buena movida. Yo creo que simplemente es eso, tomar como esa conciencia colectiva como grupos, como músicos y desarrollarlo, porque la verdad a la ciudad no le falta nada. Eso lo vamos a dejar para el siguiente bloque. Vamos a verlos tocar precisamente, pero antes de irnos al corte, obviamente para que ustedes los puedan disfrutar y la gente que está aquí en la feria, obviamente puede disfrutar de música en vivo. Así que bueno, ¿con qué nos vamos a ir, Santiago? ¿Qué nos van a interpretar esta bonita tarde? Vamos a tocar primero una canción que se llama Todos Mis Santos. Todos Mis Santos. Ahorita vamos a regresar con ellos precisamente aquí desde el stand de Puebla Comunicaciones en la Feria de Puebla. Vengan, la feria hasta el 12 de mayo cierra sus puertas, así que tienen todavía bastantes días. Vamos con ellos aquí adelante en el stand de Puebla Comunicaciones, así que no le cambien porque el fusil el día de hoy está aquí en la feria. Todos mis santos, todos mis muertos, te vigilan noche y día, mi amor, te vigilan y te cuidan. Voy cruzando caminos, buscando la vida que te prometí, para estar siempre cerca de ti. Y aunque a veces la vereda no es clara, solo espero que cada madrugada todos mis santos te cuiden, mi amor. Contra el hambre y la sed, solo tu foto me mantiene de pie. Entre ríos y montañas, mi canto es tu voz. Es mi anhelo más grande nacer en tu voz. Y que todos tus santos y todos tus
los muertos. Me vigilen noche y día, mi amor. Me vigilen y me cuiden. Estoy buscando la forma de impregnar todo en mi vida de ti, mi amor. Yo estoy buscando la forma de impregnarte para siempre y que todos mis santos, todos mis muertos, te vigilen noche y día, mi amor, te vigilen y te cuiden, todos mis santos. Te me vigilen y te me cuiden, te vigilen y te cuiden. Muchas gracias.